Del ya es Xóchitl al será Claudia. Esto es lo que escribí para este viernes 1 de septiembre. Ya 1 de septiembre, faltan 13 meses para que termine el gobierno del presidente López Obrador. El comité organizador del Frente Amplio por México despejó la mitad de la incógnita de las elecciones presidenciales del año que viene al confirmar que Xóchitl Gálvez será su candidata presidencial. La otra mitad de esa incógnita la tendrá que resolver el presidente López Obrador el próximo miércoles, cuando entregue el bastón de mando, como ya aseguran en su palacio, a Claudia Sheinbaum, lo que nos llevará a tener el 1 de octubre de 2024 a la primera presidenta en la historia del país. También será la primera vez que dos mujeres compitan por ese cargo en la más clara lucha por dos visiones de país, la de López Obrador y su 4T, que ha reiterado, mantendrá quien lo suceda de su movimiento, él no acepta ninguna posibilidad de derrota, y la visión del anti-López Obradorismo. No hay más. En este largo proceso, 9 meses, su seguridad en la victoria, la seguridad presidencial, la seguridad de López Obrador en la victoria, la oposición, dice, repite, está moralmente derrotada, o sea, no concede espacio alguno a un eventual triunfo del bloque, lo que por los antecedentes de darse, nunca reconocería, a lo que ha agregado recientemente. No hay fenómeno político que pueda derrotar al movimiento. A esto hay que añadir lo que dijo López Obrador para no entregar la presidencia pro tempore, es decir, rotatoria, de la Alianza del Pacífico a la presidenta Dina Boluarte de Perú, por ilegítima y espuria, que volveríamos a oír con el discurso del fraude electoral, lo que nos llevaría a una crisis en el que la autoridad electoral INE y sobre todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, serían puestos a prueba, al igual que todas las instituciones del país, al igual que el país mismo. Esto lo veremos dentro de largos 9 meses, la noche del domingo 2 de junio, mientras seremos testigos de la más dura competencia electoral de que haya registro. Xóchitl Gálvez contra el presidente López Obrador y su candidata de ser Claudia, o candidato si no lo fuera.